El día de hoy, apenas en un par de horas, se va a iniciar la audiencia en la cual el apoderado del expresidente Álvaro Uribe va a pedir su libertad, va a pedir que salga de esa cárcel preventiva en la que se encuentra y va a pedir que se pueda defender en libertad, que va a seguir la investigación en la fiscalía, etcétera, etcétera, pero que se pueda defender en libertad. En caso que el juez de garantías termine avalando esa solicitud y el expresidente quede en libertad, sería... Un logro muy significativo porque ayer ya tuvo otro logro y consistió en que la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía la que siga avanzando en la investigación de varios expedientes que tenía, entre ellos los de las masacres de El Aro y La Granja, acontecidos por allá en el 96 y 97, cuando el expresidente Álvaro Uribe era en ese entonces gobernador de Antioquia. Y hay que tener presente que más que un viraje político en todo este caso, lo que hay es eh, unos elementos jurídicos que han estado a favor del expresidente Álvaro Uribe. El primero, el día de ayer, porque efectivamente la Corte Suprema de Justicia perdió jurisdicción sobre el expresidente Uribe cuando él renunció a su curul. Es evidente que mucha gente sabe que eh, la Corte Suprema de Justicia debe juzgar a los gobernadores o exgobernadores incluso, cuando se trate de casos que hayan sido, de hechos que hayan acontecido cuando ellos eran gobernadores, como es el caso de estas masacres pero debe juzgar después de que la fiscalía haya investigado. Es decir, la fiscalía agarra los expedientes, investiga y si decide acusar, el caso vuelve a la Corte Suprema de Justicia para que sea la que termine juzgando. Eso en cuanto al día de ayer, un elemento jurídico a favor de los propósitos del expresidente Uribe. Y en cuanto al día de hoy, muy probablemente el juez de garantías termine diciendo va a quedar libre el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque cuando salió de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, Jurisdicción en la cual la Corte podía ordenar la prisión preventiva y podía hacerlo solamente después de haber escuchado al expresidente Álvaro Uribe eh, sin haberle imputado cargos todavía. Cuando pasa a la otra jurisdicción, cuando pasa a la Fiscalía, cambia la ley que regula los procedimientos. Y en esa nueva ley es un juez de garantías el que decide si queda en prisión preventiva o no. Pero lo más importante solo podría haber prisión preventiva si ya se hubiera dado una imputación de cargos que no se ha dado hasta el momento. Por lo tanto, seguramente será cuestión de horas para que conozcamos esa noticia que redondeará una moñona para los propósitos de la causa del expresidente Álvaro Uribe desde el punto de vista judicial.